Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en este inicio de semana, un lunes 16 de enero del año 2023, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de toda la plataforma digital de Grupo LPG. Sean bienvenidos a nuestra discusión, a nuestro análisis de todos los días, con los señores Eugenio Calderón, Bruno Porcio y Rodrigo Arias, un servidor de ustedes también, Cristian Vialte. ¿Qué tal? Eugenio, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Cristian, un abrazo deportivo para Bruno, para Rodro. Siempre un privilegio compartir con ustedes una hora de lo último en la información deportiva y un honor que, bueno, la gente nos siga sintonizando y pendientes de cómo va evolucionando el Gráfico TV. Bienvenidos. Formidable, señor Bruno Porcio. ¿Qué tal? ¿Cómo está el doctor? Muy bien, Cristian, un gusto estar con ustedes y con toda la gente que nos está sintonizando día a día a través de las plataformas digitales. Muchísima audiencia en el Gráfico TV. Muchísimas gracias y ya vamos. Formidable. Señor Rodrigo Roberto Arias Benítez, ¿cómo le va? Bien, un gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. En una semana, aquí va a ser la previa del Campeonato Nacional. Ahora es la sobreprevia porque hasta dentro de 2 semanas va a empezar el torneo, el Clausura 2023. Muy bien, bueno, pues nada, tenemos muchos temas como siempre, vamos a conversar, a debatir, a informar a través de nuestras plataformas. Discusión a la carta, los temas, hay un tema muy interesante de esta noche. Comenzamos una nueva semana en el Gráfico TV. ¿Qué le han ofrecido a la Primera División? Y el Barcelona rompe la sequía. Muy bien, pues nada, arrancamos con esa interesantísima pregunta. Como bien saben, el Campeonato Nacional de Primera División, que debía arrancar el próximo fin de semana, se ha postergado una semana más. La razón que se ha dado bastante elegantemente es que hay la posibilidad de un patrocinio y en aras de esa posibilidad es que la Liga de Privilegio, la Liga Mayor, ha decidido postergar una semana el inicio de su campeonato. El patrocinio en cuestión, yo creo que pues todos los que andamos en este tema lo sabemos, es una posibilidad de que el Instituto Nacional de los Deportes aporte a través de diversas iniciativas y maneras a la primera división. Entendemos que no se trata solo ni principalmente de una oferta de patrocinio, porque eso pues es bastante sencillo. Simple y sencillamente, un patrocinador, ya sea una institución, una persona jurídica, pues paga una cantidad, firma un convenio de patrocinio con un equipo o con varios, o hasta con la liga misma, como lo hizo en su momento Pepsi. Y a partir de eso hay un compromiso de una exposición de marca en uniformes, vallas, etcétera. Pero no es solo un patrocinio lo que el Indes ha ofrecido a los equipos de primera división. Entendemos que el ofrecimiento va un poco más allá, que también, bueno, si se podría definir en que el Indes ha ofrecido ayudarle a los equipos a organizar una suerte de torneo nacional infantil que les permita a ellos ir conectando con los que podrían ser eventualmente sus fuerzas básicas. Eso es fundamentalmente lo que al menos sabemos y hemos podido corroborar. Pero hay algunas noticias de último momento que apuntan a que probablemente tampoco ese patrocinio se logre concretizar, o al menos no al 100% como ha estado pensado. Pronto vamos a compartir un documento que hemos tenido acceso a ese documento hace apenas unos minutos. Y lo vamos a compartir pronto con todos ustedes. Pero, pues, por ahí va un poco, ese es el marco de la conversación y del debate que probablemente vamos a tener con los colegas. Eugenio, Rodrigo, Bruno, voy a comenzar con el señor Calderón, que lo veo así con ganas de hablar sobre este asunto. Eugenio, puedes entrarle al tema desde el ángulo que más te interese, porque creo que hay obviamente muchos ángulos desde los cuales analizar esta situación. Lo voy a tomar desde un ángulo en el que voy a cederle la palabra a Rodro o a Bruno. Yo voy a esperar a revisar qué dice el documento para tener un poco más de Ah, noción sobre la última hora. Le cedo la palabra, no sé, Bruno o Rodro, quién.
¿Quién quiere iniciar este tema? Bueno, a mí me llama la atención el hecho de que el gobierno estuvo involucrado, no de esta forma, vamos a ver. El fútbol, hasta hace unos años, tenía una fuente de ingreso de parte del gobierno. ¿A qué me refiero? A que había una parte del presupuesto para el deporte nacional para la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y eso, yo no recuerdo que haya habido ningún problema ni ningún conflicto hasta que el comité ejecutivo anterior, presidido por el señor Carrillo, dijo ya no necesitamos ese dinero, y a partir de ahí se dio un alejamiento de ese tipo de ingresos de parte del fútbol nacional. Ahora, desde que empezó esto, no ha podido reconectar esa fuente de ingreso, y ahora se ve que el gobierno, el INDE sobre todo, está buscando ayudar de alguna manera con esto a la Liga Mayor. Yo creo que las formas y lo que va a pasar todavía hay que verlo, todavía hay que ver cómo funciona, si esto implica un cambio de dirección, si esto implica un conflicto de intereses. Yo creo que hay más preguntas que respuestas en esto. Y sobre todo, cómo va a si es que influye o es solamente una fuente de ingresos. Yo creo que, al menos de mi parte, despierta más preguntas que una opinión firme. Señor Bruno Porcio, ¿qué opinión te merece esta posibilidad que se ha abierto a partir del interés y de un ofrecimiento del Estado a través del INDE? Pues si el INDE lo que pretende es construir, colaborar, inyectar recursos para que se den las estructuras en cada uno de los equipos de las divisiones inferiores, porque los equipos no lo han podido hacer, porque les hacen falta recursos, porque no lo saben hacer, porque no han entendido cómo se hace, porque les interesa otro tipo de situaciones, pues bienvenido sea. Me parece que todos los semilleros de los equipos son inexistentes, y por ahí puede ser que si el INDES le inyecta recursos a esta estructura, a mí me agradaría, porque sabemos que de ahí pueden surgir futbolistas, talentos, que puedan ir engrosando las filas de los equipos de la Liga Mayor y volverlos autosostenibles, y por supuesto, por ahí pueden salir jugadores a jugar al extranjero y por supuesto después ser seleccionables para la azul y blanco. Así que si por ahí va la situación, y te lo manejo muy, muy a grandes rasgos, ¿no? Muy, muy genéricamente la situación, me parece bien, pero como dice Rodrigo, hay muchísimas más preguntas y hay que entender un poco y ver ese documento que te ha llegado y que hay que entender por dónde va el tiro, ¿no? Una primera pregunta, no sé si ustedes conocerán la posible respuesta. Debo entender, y el aficionado debe entender, que el retraso en el inicio de la clausura 2023, la primera pregunta es, ¿qué pasó con el gran patrocinador de la liga? Tú mencionabas esa empresa, creo, hace 4 minutos, Cristian. ¿Qué pasó? ¿Él sigue siendo el patrocinador principal, o el que quiere llegar quiere ser el patrocinador principal? Esa es una primera gran interrogante, porque entonces se quedaron sin ese patrocinador y están buscando otro y por eso no arrancan, o tienen ese patrocinador con el que pudieron haber arrancado y después incluir un patrocinio más. Sí, yo lo que sé es que sigue siendo la Liga Pepsi, sigue siendo el patrocinador principal del campeonato profesional de primera división. En todo caso, Indes, que de hecho ya es patrocinador de algunos de los equipos, Indes de Santa Tecla, por ejemplo, Indes ya tiene relaciones de patrocinio con algunos de los equipos, pero lo que ha ofrecido es entrar, yo no sé siquiera si llamarle patrocinador, sino más bien como un aliado en el desarrollo, un aliado de los equipos para echar a andar esa suerte de torneo nacional
infantil, pero debo entender que de llegar a coronar ese proyecto, quieren anunciarlo con todo bombo y platillo y probablemente, aquí sí estoy yo especulando, probablemente pues parte de las solicitudes del INDE sean lancemos esa noticia antes de arrancar el campeonato. Eso ya es especulación mía, pero respondiendo a tu pregunta, Eugenio, sí sé que continúa siendo la Liga Fénix. Eso sí lo sé. Ahora, okay. La única, ustedes, digamos, la única academia futbolística, digamos, la de mejor nivel en nuestro fútbol es, sin lugar a dudas, en mi opinión, si ustedes tienen otra, pues la recibo igual y la respeto, pero creo que lo único serio es la Fundación Educando a un Salvadoreño, con todas sus vicisitudes y problemas y las cosas que se pueden alcanzar y los resultados que puedan dar. Pero yo es el único proyecto serio de formación de jugadores, porque después han aparecido varios equipos de la primera división antes de cada torneo a decirnos a los medios y a la afición que hoy sí tienen las famosas canteras y que van a tener chicos de tales edades a tales edades. Y ¿qué va a pasar con las alfas? El 70% de la ayuda que hablaba Rodrigo, aquella ayuda histórica que ya no quisieron los federativos anteriores para que no les contaran las costillas, el 70% era utilizada en las alfas, y las alfas ha sido un proyecto inservible para nuestro fútbol, y es el ejemplo de lo que no debemos hacer. Nuestro fútbol va a seguir confundido si no mandamos al zapatero a sus zapatos, no al zapatero a operar, no al zapatero a hacer muebles. Ese es ahí radica el principal problema. Y la segunda sensación que me da es que tenemos un INDES en la actualidad que tiene muchísimos fondos, porque tiene varios proyectos que cuestan no miles, sino millones de dólares. La remodelación de los escenarios, la organización de los Juegos Centroamericanos y el Caribe y otras inversiones que tiene que hacer en los atletas nacionales. ¿Ya? Esa es una situación en la que a mí me parece que, bueno, o tienen muchos fondos en la actualidad, el Estado, como para decir, voy a invertir 30 millones. ¿Quién va a manejar esas escuelas de fútbol? Van a desaparecer las alfas. Deberían de ser los clubes, con el apoyo financiero, quienes, con personas especializadas, trabajen en la formación de las infantes y después los juveniles. Eso está bien. El dinero nunca cae mal. Pero necesitas tener una estructura que tenga cada uno sus responsabilidades claras, porque si no vamos a seguir tirando recursos en un esfuerzo por acá, en otro esfuerzo por allá, y la gente termina y está terriblemente confundida qué es lo que está ocurriendo en el fútbol salvadoreño. Perfecto, bueno, ahí está una primera posición de Eugenio sobre este tema. También Rodrigo y Bruno planteaban sus dudas. Rodrigo sobre todo decía que le parece que hay un montón de bemoles, de inquietudes, de dudas. Algunas ya las expresó Eugenio. Yo también creo que la principal curiosidad que tenemos todos es de llegar a verificarse esta donación o este convenio o este financiamiento. Primero, bajo qué figura jurídica se firmaría, cómo se auspiciaría. Y número dos, por supuesto, de qué manera auditaría el Estado el dinero que le estaría entregando a los equipos para que ese dinero sea utilizado estrictamente en lo que el INDES pretende y no se vaya a ir a gasto ordinario de la administración de los equipos. Pero en medio de todas estas preguntas que tenemos, recién nos compartieron una carta que le envió la Comisión Regularizadora este mismo día a los equipos de la primera división. La carta fundamentalmente
lo que plantea es que la comisión quiere hablar con los equipos, quiere hablar con la liga profesional acerca de el patrocinio del INDES. Aquí literalmente dice que se les convoca para mañana a las 11 a.m. y que el tema a tratar será el patrocinio de INDES que ofrece a la primera división, puntualmente. Creo que, bueno, al menos ya eso de el eufemismo de decir no se sabe quién es el patrocinador, de eso ya hay que olvidarse. Obviamente se trata del INDES. Y pues ya la comisión regularizadora ha pedido a los equipos que se sienten con ella a conversar. Rodrigo, Bruno, Eugenio, Rodrigo, ¿qué feeling te está dando de repente esta situación, esta historia? ¿Buen feeling, mal feeling? ¿Crees que esto va a ser un espacio para que las voluntades se pongan de acuerdo o todo lo contrario? Para mí tiene distintos ángulos. De la carta de la Comisión Normalizadora de la FESFUT, me parece que las dudas que expresan son coherentes con los que ellos vienen expresando. Creo que el presidente Sáenz Marinero había dicho de que él al menos estaba en contra, o que no veían con mucho interés la ayuda del Estado. Dice, no necesitamos la ayuda del Estado. Estoy parafraseando, no recuerdo sus palabras exactas, pero su idea era esa. Entonces creo de que esta carta va en coherencia con esas dudas. Ahora, en cuanto a un patrocinio del INDES, para mí da para mucho. Vamos a ver, tú decías, ¿cómo pueden rendir cuentas al INDES? Porque, les digo una cosa, dar dinero a los equipos, para mí es una apertura que lo gasten como quieran. Estamos hablando de equipos que han invertido por décadas cientos de miles de dólares, y me atrevo a decir que millones de dólares, si sumamos desde los años 50, en jugadores extranjeros que no han dejado nada y no tienen ni una cancha donde entrenar. Entonces, para mí, si no hay una forma correcta del INDES de, digamos, que auditar este tipo de ayuda en algo que de verdad le sirva a la sociedad, como puede ser unas ligas infantiles, me parece que se corre el riesgo que sea malgastado. Para mí, más que el patrocinio, yo tengo inquietudes en la forma en que se pueda rendir cuentas de parte de un grupo como es la Liga Mayor, que no es muy famoso por rendir cuentas exactas. Aquí hay una pregunta, Bruno. Ya vamos contigo, Eugenio. Solo quiero que Bruno le entre a esta pregunta. Dice, ¿debe la FESFUT intervenir o no en el tema INDES Primera División? Bruno. Bueno, hasta el momento se ve que sí va a intervenir, porque ha llamado a las dos partes a una reunión para entender, creo yo, un poco más a lo que... No, llamó a una parte nada más. Llama solo a una parte, Bruno. ¿A quiénes? ¿A los de la primera división? Sí, al INDES no lo está llamando a esa reunión, está llamando a los que están debajo de la sombrilla. Bueno, claro. Entonces rectifico, si llama a esta gente de la primera división es un poco para entender qué es lo que les ha ofrecido el INDES. ¿Ya? Creo que el INDES no se va a meter a subsidiar o a inyectarles plata a los equipos de la primera división sin tomar las medidas que prevengan cualquier tipo de malos manejos. Que hemos visto que Yamil Bukele, cuando se mete a algo, lo hace de manera bastante, lo hace bien, los resultados están ahí, los resultados deportivos, está la imagen del INDES, está su imagen de por medio, sabe con quién se está metiendo, porque ha tenido que tratar con Hugo Carrillo a lo largo de estos meses. Hugo Carrillo, recordemos, es el presidente de uno de los equipos de la primera división, hasta donde tengo entendido. Por lo tanto, no creo que se meta y que les entregue plata para que vean ellos qué hacen. Va a meter muchos candados y muchas cláusulas ahí en los contratos para que no se haga una malversación de fondos y, por lo tanto, tener control sobre lo que el INDES va a aportar,
si se va a dar algún aporte o si se va a entender como, como apoyo a los, a las estructuras de los 12 equipos y a los, a las partes juveniles, a las partes de las canteras, en efecto cascada hacia abajo, incluso el fútbol femenino, no sé. Pero al final habría que entender un poco más cuál es la oferta y en qué consiste este, este patrocinio y hoy y hay que esperar, obviamente. Se ha trasladado o se ha retrasado la inauguración de la Liga Mayor por esta situación, porque creo que si se va a hacer, se tiene que hacer bien, ¿no? Pero son entidades privadas los equipos de primera división, del fútbol profesional, entiendo, ¿no? Son entidades privadas. Jurídicamente, ¿quién puede hacer imposible que una institución, esta vez el deporte estatal, sea un patrocinador o el sponsor más importante del fútbol profesional? Yo no creo que exista ningún impedimento. Entiendo lo de la reunión de la comisión porque quieren conocer de qué se trata, en qué medida, porque la comisión, como cualquier aficionado, dice, y entonces, ¿cuál era el gran drama de la famosa intervención a la FESFUT el año anterior y un año después va a ser el patrocinador oficial? Es una pregunta que se hace el aficionado. Dice, todos los que lloraron y terminaron en el hospital por intervención. No, ¿cómo que son dos cosas? Ah, entonces, hoy, como la, va a venir la platita, entonces, hoy sí, Indes, véngase con nosotros, ayúdenos. No, por la plata baila el mono o nos vamos a poner serios en esto. ¿No les parece una incongruencia un año a otro? No, yo solo lo que te estoy planteando es que la federación es una cuestión y que como tú mencionabas, la Liga Mayor es una empresa privada y puede recibir patrocinios de quien sea, ¿no? Claro, claro. Para que le quede claro a la gente, ¿no? Sí, yo creo que no hay nada. Solo hay una posibilidad. Yo creo que solo hay una posibilidad, Eugenio. Yo me he hecho la misma pregunta desde que me enteré de esta situación. Y la pregunta que me hago es, ¿cuál podría ser el impedimento para que un equipo o la Liga Mayor en su conjunto reciba un patrocinio o suscriba un convenio de cooperación con el Estado a través del Instituto Nacional de los Deportes? La única posibilidad que a mí se me ocurre es que ese patrocinio, esa inversión, esa relación le permita al Estado como un tercero intervenir en la administración y en los asuntos deportivos de la liga o de cada equipo. Ese es la única, el único argumento que se me ocurre, y la verdad, un poco forzado, te lo estoy diciendo, pero es a partir un poco de intentar entender. Así es que, a menos que haya otros componentes, otros ingredientes en lo que el INDES ha ofrecido a la primera división, ingredientes que ignoramos, a menos que haya otros ingredientes, a mí se me está llamando la atención cómo esto se está poniendo cada vez más denso, ¿verdad? De verdad que creo que tal vez mañana, luego de esa reunión, ojalá que la comisión regularizadora pues también siente una posición, de modo que si esto se va a cristalizar, pues que ya las preguntas se las hagamos al INDES acerca de los controles y las regulaciones para que el dinero no sea desperdiciado, pero que tengamos ya un poco más de certeza al respecto, ¿no? No sé, compañero, si quieres agregar algo. Por ejemplo, el tema de la Liga Nacional de Fútbol, acuerpada por las alcaldías y con dinero del Estado. ¿Se suspende? ¿Pasa a esos fondos a reactivar mejor las infantos juveniles? ¿Ya no habrá más Liga Nacional de Fútbol? Yo no he escuchado absolutamente nada y el torneo ya terminó el año anterior y va a empezar. O sea, hay tantas cosas que no terminamos de alinear una. Es lo que yo les decía el otro día, la metáfora de los aviones y la torre de control. Tenemos 1000 aviones volando sin sentido, sin rumbo, sin ideas claras, en lugar de que aterrice en un aeropuerto en el que estemos todos claros de cómo se está manejando el fútbol salvadoreño. Rodrigo, ¿algún comentario final, Bruno?
Sí, a mí dos cosas. Primero que a mí no me preocupa de que Bruno mencionó la palabra posibilidad de malversación. Yo no, para mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocuparía si yo fuera el INDES es que si yo te apuesto que tú le das $500,000, yo no sé cuánto le va a dar, estoy dando una cifra X, le das $500,000 a un equipo y yo te apuesto que los directivos del fútbol nacional, por antecedentes, son capaces de contratar a un técnico de $500,000 y con eso no comprar una cancha. No alimentar bien a los jugadores, no dar hidratación a la femenina. O sea, los dirigentes de la Liga Mayor son muy vulnerables, disculpen la palabra, a la charlatanería. Y le dan todo el dinero a recursos que vemos de que no le han hecho nada bien al fútbol salvadoreño. Para mí, si hay un patrocinio, tiene que haber de verdad un control en que se va a tratar al atleta bien, que se le va a ayudar a crecer, que se le va a dar capacitaciones, pero no que se va a tener un técnico de $500,000 que se va a gastar todo en dos extranjeros, y porque eso ha sido la costumbre. Esa es una cosa. Y la otra, a mí sí me parece de que la postura de la comisión normalizadora, insisto, puede ir en coherencia a lo que han dicho, pero lo más importante es que ellos normalicen, y no necesariamente que normalicen todos los papeleos, que normalicen la relación de ellos con el Estado, pero no sé qué tanto deban intervenir de una manera tan drástica en este caso. Para mí, no sé, me quedan dudas si es su jurisdicción. Yo lo veo como un distractor más para la Comisión de Regularización, un distractor como 20 o 30 que han surgido en los últimos 2-3 meses, que aparentemente no les está permitiendo trabajar en lo que deberían de estar trabajando. Exacto, de acuerdo. Eso es lo que debe ser preocupante. Bruno Porcio. No, yo creo que la comisión regularizadora debe estar enterado de lo que sucede dentro de la Liga Nacional, porque es el ente rector de nuestro fútbol. Ahora, el nivel de involucramiento y en la toma de decisiones de esta negociación que está haciendo la primera división con INDES, me imagino que lo que van a analizar es un tema legal, es el tema contractual, más que un tema deportivo, porque según lo que yo entiendo, la Liga Mayor es una empresa, es algo que puede manejar ese tipo de negociaciones con cualquier tipo de patrocinador que le llegue. Entonces me imagino que la federación lo que quiere es estar enterada un poco quiere estar enterada de lo que puede ser esta negociación, pero al final son todas especulaciones porque no sabemos a ciencia cierta cuál es la propuesta y no sabemos tampoco qué es lo que el INDES le ha ofrecido a la primera división, que obviamente necesita a gritos una inyección económica, porque ya hemos visto que viene de padecer tremendamente en ese aspecto y que necesita que le den un espaldarazo para poder hacer sostenible la Liga Mayor, porque hasta el momento pues no se sostiene. Pues sí, pero te voy a poner un ejemplo claro, Bruno. Tomemos el ejemplo del fútbol playa. ¿Quién lo está manejando el fútbol playa en la actualidad? El INDES. El INDES, ok. El INDES, sí. ¿Quién es el encargado real, jurídicamente y todo lo que tú quieras, para manejar el fútbol playa? Debería ser la federación. No, me vengas con debería. Es la federación. ¿Sí? Hablemos las cosas como son. Es la federación. Pero como lo estaban haciendo un desastre, ahí vino el INDES y ahora tiene el fútbol playa. Y entonces la comisión de regularización, ¿qué le interesa? ¿El Alianza, el Águila y la selección absoluta? ¿O le interesa marcar una nueva estructura en el fútbol salvadoreño? Que el fútbol playa pese igual que la selección absoluta, que se le den todos los recursos y que una sub-17 tenga todo el aparataje y como debe de entrenar para salir al plano internacional, igual que la absoluta. ¿Por qué la playa no decimos nada ahora que la está manejando el INDES? Ni la comisión ha dicho nada. Todas esas cosas son las que yo insisto, deben de quedar en papel, por escrito. Por escrito.
Sí, mire, yo creo, bueno, no queremos especular de más, sí queríamos arrojar este dato. Yo creo que es importante por un tema de forma. Espero que, bueno, no sé si será solo de forma, pero esta noche al menos es solo de forma. No es que la federación esté respondiendo, ojo, no es que la comisión de regularización esté respondiendo a una solicitud de la primera división para hablar del tema. Es la comisión de regularización la que está tomando la iniciativa, llamando a la primera división para abordar el tema. Puede ser solo una cuestión de forma. O puede ser otra cosa. Mañana, estoy seguro, será el tema fundamental del Gráfico TV. Pero hoy queríamos pues contextualizarlo para que mañana a quienes nos ven, a quienes nos honran con su sintonía, no les tome por sorpresa si mañana de repente otra vez este fútbol está en un fuego cruzado y ustedes dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie me avisó? Si usted nos está viendo, claro, pues usted ya está aquí recibiendo. ¿A qué hora decía la carta que era? 11 de la mañana, señor Calderón. 11 de la mañana. ¿Y el Gráfico TV a qué horas nos encontramos? A las 9 de la noche por Facebook y YouTube. Qué bárbaro, Villalta. Bárbaro, bárbaro, muy bien. Bueno, pasemos a otro tema. Este fue así como, permita así para ir entrando en calor. Vamos a revisar, como el campeonato se ha atrasado una semana, es decir que no veremos fútbol de primera división sino hasta dentro de una quincena, pues habrá todavía más pretemporada de la que ya se estaba dibujando. Hubo bastante actividad, hubo partidos internacionales, hubo un poco de todo, así es que vamos a revisar rápidamente algunas de las imágenes de lo que dejó esta de fin de semana de pretemporada, y mientras tanto pues también preguntarle a los colegas pues qué les está pareciendo lo que se está cocinando, ¿verdad? Sobre todo hablando de Águila, hablando de Paz, hablando de Alianza, de Tapán, etcétera. El Águila se enfrentó al fuerte San Francisco y le metió un 10-0 nada menos, por cierto jugaron en este bello estadio del Correcaminos este, ¿verdad, señor Arias? Sí, es correcto, el que era del Vista Hermosa. Correcto, un estadio con una historia muy peculiar, ¿verdad? Cabría en una serie de Netflix la historia de este estadio, pero bueno, el punto es que ahí se jugó y el Águila se empachó. No sé, Rodrigo, usted que ha sido tan crítico de Águila una y otra vez, ¿qué feeling le da? ¿Cree que ahora íbamos a ver una idea de juego un poquito más sólida? ¿Cree que la continuidad, entre comillas, que se le dio al profesor Vini va a dar réditos? Bueno, para mí siempre cuando hay continuidad de un técnico hay algo positivo. Para mí, hay tres cosas que me llaman la atención del Águila. Primero, la continuidad del profesor Vini. Ojalá que lo mantengan todo el 2023, porque eso es lo que podría de verdad dar la cara de un proyecto. Si solo dejas 3 meses, 4 meses, como la directiva acostumbra, entonces no vas a ver nada. Pero eso es lo primero. Lo segundo, que entre los goleadores estuvo Brian Paz, que Brian Paz me parece que es un goleador que amenazaba con explotar hace algunos torneos, estuvo en Águila antes, estuvo en FAS, y no terminó. Yo tengo la esperanza, allá que anotó 2 goles ayer, de que quede. Bueno, ahí estaba el infaltable Chucho de todos los campos de la primera división. Segundo, fue lo de Brian Paz Brian también. Y lo tercero es qué va a pasar con Darwin Serén. Me parece que es un jugador que pueden aprovechar mucho. Me parece que se le puede dar un espíritu al Águila más vertical todavía, quizá menos elaborado, pero más directo. Yo quiero saber cómo funciona Darwin, porque la dinámica que él trae a la MLS creo que le puede ayudar mucho a este equipo, y tengo una gran expectativa positiva respecto a los campeonatos anteriores. Bien. Formidable, bueno, estamos escuchando al señor Arias subiéndose a la vinineta, me parece. Señor Porcio, Águila. ¿Será esta la del Águila, Bruno? Mira, ha hecho un recambio. Son casi nueve jugadores nuevos que han llegado. Los 5 extranjeros son nuevos también. Decíamos que ahora ha dejado de un lado la cumbia colombiana y la música caribeña por entrar de lleno al tango, ¿no? Porque hay solo jugadores rioplatenses, estos extranjeros que ha traído, los nacionales. Como decía Rodrigo, la aparición de Darwin Adelso Serén en el medio campo,
Rafa García en la portería, disputando con Benji Villalobos la titularidad. Esperemos que Águila no tenga conflictos internos, situaciones siempre ajenas al fútbol que le impiden a veces hacer mejores torneos. Sin embargo, le favorece mucho que se haya retrasado el inicio del torneo para que el profe Vini pueda conjuntar aún más a estos 9 jugadores nuevos que le han llegado respecto al torneo anterior, y que pueda desde ya plasmar esa idea y que tenga tiempo de hacerlo, y que no se haga en el decorrer del torneo, sino que se pueda hacer desde un poco antes. Sabemos que dentro del torneo también tiene que haber cierto tipo de rodaje en las primeras fechas, pero si puedes tener partidos amistosos desde antes, mucho que mejor. Ahora, este 10-0 con el campeón de la segunda división, que es el Fuerte San Francisco, me parece que no hay que tomarlo en cuenta. Ningún tipo de resultado en esta pretemporada hay que tomarlo en cuenta de cara al torneo. Eugenio, ¿te ilusiona el Águila? Es que sin duda alguna lo que decía Bruno al final, el resultado... aquí es que el equipo va entrando en la idea de qué es lo que quiere su cuerpo técnico. Tácticamente, los jugadores parados, dónde van a jugar, a qué van a jugar, bajo qué sistema, cuál va a ser la idea del técnico, cómo vamos a defender, cómo vamos a atacar. Eso es lo que se pone en práctica. Ahora, si ves los goles, revisas que este es un equipo de segunda categoría, pero ese arquero que presentaron se come 6 goles de colegiales. Entonces, más allá de 10 o 5-0, creo yo que Águila le funciona, como a todos los equipos, entrar un poco en ritmo y en la idea de lo que quiere el cuerpo técnico. Pero decimos tan frágil hoy, es que el torneo sufre una semana de retraso y todo el mundo se queda, ¡pum! No pasa nada. Y Hugo Pérez, el cuerpo técnico de selección absoluta, y el fútbol salvadoreño de cara a ese sueño mundialista, ya perdió noviembre, todo diciembre, enero, porque se atrasa una semana el torneo. No pasa nada, señores. La vida es playa. Nuestro fútbol sigue siendo la playa donde va a llegar Robinson Crusoe siempre, porque no hay un mapa. Y nos tomamos las cosas tan a la ligera, y nadie presiona para que se hagan las cosas como tienen que hacerse. Aquí podemos pasar, no este servidor, las nuevas generaciones, otros 40 años hablando de lo mismo. Ya, bueno, no pasa nada, se atrasa una semana, Hugo Pérez no trabaja, que no trabaje la selección. ¿Quién autoriza que el campeonato se atrase una semana? Pues tengo entendido que será la comisión de regularización, pues sí, pero ya ves, como ese zapatero no está en los zapatos, ¿qué podemos exigir? Mientras no haya una nueva Real Federación Salvadoreña de Fútbol, con gente con capacidad, con honestidad y que quiera trabajar de manera transparente por la evolución del fútbol en El Salvador, atrasémonos otra semana, hombre, no pasa nada. El que tuvo, tuvo, y el que no tuvo, no tuvo. Vamos a complacer a Bruno Porcio, que quería ver los goles de FAS, 3-1 de ser campeón a Honduras Progreso. Ahorita mismo, señor Bruno Porcio, verá algunos de los goles del equipo tigrillo, que nuevamente con el calor de su público tuvo un compromiso internacional. Ahora sí se pudo jugar al fútbol, no hubo martes artes marciales mixtas, y pues tuvo una buena presentación FAS, que, como decía Eugenio, hay que ir, la intención de estos partidos es irse soltando, ir desarrollando un poco pues la sensibilidad con la idea del técnico, y FAS pues lo está haciendo con algunos jugadores que están viendo apenas sus primeros minutos, entre comillas, competitivos, entre ellos, varios de los refuerzos, tanto extranjeros como nacionales. Y se vio muy vertical FAS, Rodrigo, muy sí, profundo. Sí, me llamó la atención la vuelta de Kevin Reyes, que es un jugador que estuvo en Europa y creo que le va a ayudar muchísimo el esquema del profesor Zambrano, y siempre tiene su base, ¿no? Estradela metió este gol, los otros fueron de Wilson Gómez y de Wilma Torres también, veíamos a Rivera, con los extranjeros que se empiezan a sumar, pero es muy poco lo que se ha visto de este FAS. ¿Por qué? Porque los amistosos tienden a hacer muchos cambios en los minutos 45, yo creo que es un FAS que va a seguir, al menos el buen nivel del cierre del campeonato. ¿Es favorito? Sí,
pero me atrevo a decir que está a la par de Águila, ¿no? Y Alianza, que tiene un nuevo técnico que tiene todavía que dar mucho, pero el FAS que vimos ayer y el que hemos estado viendo, me parece que va a sumar y va a seguir siendo el candidato firme a repetir. Creo que esta fue la mejor jugada del partido, el tercer gol, luego de un desequilibrio importante ante el equipo catracho. Bruno Porcio, ahí está su FAS. difícil, pero me parece que está creciendo el equipo después de la presentación contra Mixco, que fue un 1-1, ahora un 3-1. Empezó perdiendo por un error en la salida por parte del equipo Santaneco, que quieren construir desde abajo, y es muy difícil construir desde abajo con las canchas que tenemos, porque la pelota no corre rápido, no corre bien sobre el césped, y por ahí se pueden dar los errores, y vaya que se dio. Pero está haciendo bien las cosas, FAS, hay que decirlo. Después de haber sido campeón, ha reforzado al equipo, está haciendo partidos de pretemporada con equipos extranjeros y no con equipos nacionales, como era la costumbre antes y como siguen haciéndolo algunos. Y no es que esté mal, pero es mejor hacerlo con equipos extranjeros, porque la pauta es distinta, porque ves caras nuevas, ves un fútbol diferente, ves cosas que te sacan un poco y que te motivan a hacer algo distinto, jugar partidos de pretemporada con equipos que vienen del extranjero. Honduras, Guatemala, estamos claros que no vamos a tener aquí equipos ticos, mexicanos o lo que sea. O íbamos a tener un equipo mexicano, pero no se percataron en qué condiciones estaba la cancha del Estadio Cuscatlán. Pero bueno, al final me parece que FAS sigue haciendo las cosas bien. Formidable. Y vamos a terminar viendo el resumen, bueno, algunas imágenes del triunfo de Metapán de visita ante Cobán Imperial. 5-1 ganó Isidro Metapán, aunque la verdad, pues las tomas no permiten hacerse una idea muy clara del partido, pero un gran resultado para un equipo occidental, Eugenio, que de la mano de Jorge Rodríguez parece que quiere regresar a tener algún protagonismo. En el torneo pasado no lo hizo mal Metapán. Sí, fíjate que el progreso en el quiteño, en nada, un equipo muy flojito, sobre todo en defensa, y este Cobán de Imperial, igual que el otro, nada, Pero, repito... campeón de Guatemala. Sí, pero lo importante es que los cuadros vayan entrando en funcionamiento, que los jugadores ya estén en actividad, y que venga el torneo la hora de la verdad, porque ya cuando se maneje la fecha 1... pues estos resultados quedan atrás y los equipos no encontraron buen ritmo y no entendieron la idea de sus cuerpos técnicos, ¿no? Muy bien. Bueno, compañeros, vamos este a pasar ahora... Este es el equipo de Jorge Rodríguez, ¿no? Sí, es cierto. Así es. Así es, señor Porce. Fue director técnico del Cobán Imperial. Bien apuntado. Bueno, yo creo que ya vimos suficiente estos partidos de pretemporada. Vamos ahora a revisar en la sección YouTube Habla algunas de las opiniones del público a los comentarios que se han hecho en este espacio en los últimos días. Así es que de inmediato YouTube Habla, les agradecemos que nos manden sus comentarios, preguntas y sugerencias tanto a YouTube como Facebook, como TikTok, Twitch y a todas las otras plataformas. Dice este comentario sobre la selecta en los Juegos 2023, dice: si CONCACAF no permite que El Salvador participe como país sede, adiós a una invitación a Copa América, ya que será obvio que CONCACAF nos quiere seguir ignorando, dice aquí Carlos Reyes. Solo una puntualización de mi parte, es posible que la Copa América no tenga invitados de CONCACAF, esa era una puerta que se abría si Ecuador no lograba organizarla, pero parece que los ecuatorianos finalmente sí van a honrar ese compromiso. Vamos al siguiente mensaje, mi estimada producción, y bueno, si alguno de ustedes quiere decir algo, me interrumpe, colegas. Sobre la selecta, también en los Juegos de 2023, qué vergüenza, solo a nosotros nos pasa ese tipo de cosas. Rodrigo Arias lo dice claro, no tenemos representación ante la CONCACAF, qué pena. Eugenio, ¿tú ya opinaste sobre este tema? No recuerdo haberte escuchado acerca de esta situación. No he tenido la oportunidad, pero los Juegos Centroamericanos y el Caribe pertenecen a la ODECABE, ¿no? Perdón, ignorancia. A Centro Caribe Sports. ¿Ese que es el sponsor o es un nuevo nombre de la organización? Es el que reemplazó a ODECABE, digamos.
Ah, ok. Cuando se cambia la fecha, digo la fecha, cuando se cambia la sede de estos juegos, porque hay que decirlo francamente, El Salvador no era la sede oficial de eso. Ah. Cuando se cambia la sede, ¿ya se había llevado a cabo la eliminatoria? No. Se lleva a cabo después. Fue hace poco. Sí, claro, después de la eliminatoria. Ajá. Entonces el tema es, en lo futbolístico no clasificamos. No. Pero queremos estar porque somos la sede, el país sede. Así es, exactamente. Yo creo que van a haber una enorme cantidad de disciplinas y atletas de gran nivel que vale la pena apasionarnos por esos juegos, ¿no? Yo no creo que el fútbol nos vaya a poner una selección. Si no lo lograron en la cancha, ahora porque somos sede vamos a participar solo para que nos vengan y nos peguen en nuestras canchas. Pues mira, yo mientras no arreglen el tema del fútbol en general, yo recomendaría que no participe el fútbol en los juegos, porque van a empañar la fiesta. Y pongámosle atención a otros deportes o a otros atletas que no tenemos la oportunidad de ver muy seguido por acá. Bruno Porcio, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? No nos olvidemos de un detalle importante. Centro Caribe Sport, como organizadores de estos eventos, les interesa que la proyección que se vea a través de las pantallas de los televisores, tanto de El Salvador y de los países que participan, se vean escenarios llenos. Sabemos que en El Salvador el fútbol es el deporte número uno, y que no tengamos una selección nacional participando va a restarle esa necesidad que tienen ahora en estas productoras de eventos deportivos que les interesa, además de la comercialización de espacios de patrocinadores, etcétera, pero pasa de tener también una visibilidad hacia el televidente de ver un estadio y un escenario lleno. Yo creo que tener una selección de fútbol nos permitiría tener un estadio Jorge Mágico González lleno, porque la gente iría a ver a la selección nacional de fútbol, así como sucedió en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se dio acá en el Monumental Estadio Cuscatlán, que eso estaba hasta las banderas. Por lo tanto, creo que si en el papel y en el reglamento El Salvador no va a estar, pero se puede hacer un lobby, se puede hacer, y ya lo está haciendo la federación, puede ser que también el INDES ahí genere cierta parte de musculatura para que el Centro Caribe Sport permita que nos dé esos famosos wild card, o como se le llame en este tipo de eventos, para que pueda estar la selecta y tengamos también eso, porque a ellos les interesa que también sea un éxito este evento y que se proyecte que los escenarios deportivos están llenos, y que más que el fútbol para llenar un escenario deportivo. Ya si después nos eliminan o perdemos el primer partido y quedamos eliminados porque es un torneo corto, no importa, pero creo que vamos a tener un estadio lleno, y que se necesita también que estos jugadores se sigan fogueando a nivel internacional. Bruno, quita si se llena el estadio o no, o si perdemos el primero o el segundo partido, quita eso. Yo te pregunto hoy, ¿qué selección vas a presentar? La de la eliminatoria de categoría. ¿Cuál? Que lastimosamente tuvo ese desafortunado partido contra República Dominicana. Ajá, y esa selección ha seguido trabajando, le han dado seguimiento, ¿sabe qué podemos montar para no hacer un papelón en los juegos? ¿Verdad que no? No sé si tampoco las otras han trabajado. Habría que indagar esas situaciones, pero lo que sí queda claro es que no tener fútbol a la selecta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe le va a restar mucho a los juegos. Rodrigo, por lo menos en cuanto a visibilidad. Yo estoy de acuerdo con Bruno. Para mí, si se puede jugar, se tiene que jugar. Siempre ayuda el fogueo, y ojalá que este sea incluso una, ¿por qué no pensar en una colaboración entre el mismo INDES y la Comisión Normalizadora? Me parece que sería sano que ambos entiendan que se pueden hallar caminos donde trabajen juntos. ¿Por qué no? En este lobby que se va a hacer con Centro Caribe Sport, pueden actuar tanto la Comisión Normalizadora como el INDES. Me parece que sería positivo
y que se muestre que el objetivo es el fútbol, que el objetivo es ayudar a los atletas, que el objetivo es ayudar al equipo y al deporte salvadoreño, muy por encima de personalismo. Creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Yo quiero aportar tres datos porque yo tampoco había podido hablar sobre ese tema. Número uno, para la manutención, para la preparación de esta selección, el INDES le ofreció a la comisión regularizadora $60,000, mismos que la comisión regularizadora no tomó. Como bien dice Eugenio, no se le ha dado seguimiento a la sub-20 luego de la eliminación. En el premundial, ese equipo de hecho era entrenado por Gerson Pérez, quien ya no ha vuelto a aparecer en escena. ¿Qué se necesitaba para participar? Bueno, número uno, por supuesto, se necesitaba que la Federación Salvadoreña de Fútbol, en aquel momento dirigida por el señor Hugo Carrillo, le hubiese pegado una llamadita o le hubiese mandado un correo a CONCACAF diciéndole, porque ojo, Centro Caribe Sports es el productor y el que permite a través de la firma de un contrato la explotación de la marca Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero la regulación de cada deporte corre por cuenta de la confederación regional de esa disciplina, en este caso CONCACAF. Entonces, era tan sencillo como que había que expresarle a CONCACAF la intención o hacer la consulta sobre, óigame, como sede necesito garantía de que me va usted a dar el boleto automático, pero pues no se hizo nada de eso. Y luego, pues una vez descartada esa posibilidad, lo único que se necesitaba para clasificar era meterse a cuartos de final del premundial sub-20. Se metió Guatemala, clasificó. Se metió Panamá, se clasificó. Se metió Costa Rica, se clasificó. Se metió Honduras, se clasificó. De los 6 equipos centroamericanos en el premundial, solo El Salvador y Nicaragua no se metieron a cuartos de final, lo cual yo creo que, visto en perspectiva, es realmente, no es un triunfo precisamente, ¿no? Y número 3, esto es información, me han dicho que si este tema no se subsana, es probable que El Salvador desista de que haya torneo de fútbol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo cual es, pues no sé, supongo que un derecho que le asiste también como organizador del evento. Ya veremos en qué termina esta situación. Yo creo que hasta acá dejemos lo de los correos. Ya vimos 3 y ya ven que el último nos dio para una plática bastante larga. Y vamos ya encaminándonos a la recta final de esta emisión con fútbol ajeno, fútbol de otro lado, porque vamos ahorita a propósito de la Supercopa de España, que ganó el Barcelona 3-1, partido disputado en Arabia Saudí este domingo, a preguntarle aquí a los colegas, a los expertos, si de verdad cabe hablar de cambio de ciclo en la Liga Española, como pues ya se está escuchando en el periodismo, sobre todo, y como sé que este tema le apasiona, señor Bruno Porcio, ¿cambio de ciclo, sí o no? No, yo no creo que haya cambio de ciclo. Hay jugadores nuevos, hay jugadores jóvenes, como sucede en todos los torneos. Me parece que Real Madrid no está bien físicamente, no está bien futbolísticamente, está en una etapa de mal funcionamiento. Algunos jugadores no han llegado bien de la Copa del Mundo, el caso de Luka Modric, por ejemplo, que está muy, muy bajo de nivel, y son situaciones que ayer Barcelona las supo aprovechar. Sabemos cómo se motiva el equipo catalán cuando se enfrenta a Real Madrid, sabe que es una llave importante de éxito y de eco dentro de su afición y sobre todo en el mundo. Por lo tanto, aprovechó esta coyuntura, así como la aprovechó en el partido de Las Vegas, así como la está aprovechando, así como la aprovechó después del 4-0 en el Bernabéu. Ahora lleva de que ha ganado un título y por lo tanto eso hace que la situación se vuelva más grande. Sin embargo, esto no nos garantiza de que el equipo haya despegado, se esté convirtiendo tengamos a futuro un extraordinario Fútbol Club Barcelona. Recordemos que sigue dependiendo muchísimo de los goles del Robert Lewandowski. Si no tuviesen a Lewandowski, yo no sé qué fuese del Fútbol Club Barcelona. Así que se dio la situación, creo que llegó en mejor momento el Barcelona, más motivados, la mentalidad correcta y un Real Madrid que está atravesando un mal momento, y ahí está que se llevaron la copa. Pero
a más a sacar conclusiones más profundas después de este partido, me quedo en eso. Fue un partido, 90 minutos, fue mejor el Barcelona, ganó la Supercopa, hasta ahí. Rodrigo Arias, ¿cambio de ciclo o no? No, para nada. Yo creo que apuntes. Un partido así no te deja conclusiones, solo te deja apuntes. Yo recuerdo las últimas dos veces que el Barcelona le pegó bailes al Real Madrid, el Madrid ganó la Orejona, que fue la temporada 2017-18. En medio de esa temporada el Barcelona le pegó un baile al Madrid, pero un baile monumental, igual el año pasado. El Barcelona dejó 4-0, le pudo haber metido 8 al Real Madrid. ¿Y cómo acabó la temporada? Con el Barcelona sin ganar nada y el Madrid ganando todo. Entonces, me parece que no, esto no puede ser una medida. Lo que sí me parece, el apunte del Real Madrid, es que creo que Casemiro les hace más falta de lo que ellos hubieran querido. Creo que el Casemiro fue el equilibrio por muchos años. Yo no sé si Camavinga y no sé si Tchouaméni van a llenar ese espacio. Y del Barcelona creo que está bien, motivados, jugaron bien, me encantó cómo jugaba y me encantó cómo Pedri. Y la pregunta es si van a jugar así contra el Manchester United y en Europa y en mayo, cuando se deciden los campeonatos. Esa es la gran pregunta. ¿Te gusta el Barcelona, Eugenio? ¿Viste el partido? Claro, gran triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid. Y los rostros y las declaraciones de Carleto Ancelotti lo demuestran. Le dolió mucho al italiano perder esta Supercopa, en el sentido de que se venía acostumbrando a marcar un equipo ganador, que no creía en nada, que tenía un Benzema Balón de Oro, y todos los que mencionó Rodrigo y todos los que mencionó Bruno, que dice que solo Lewandowski es el Barcelona. Me parece que está totalmente perdido. La misma calidad tiene Lewandowski como 9, que ya la tiene Gavi, como la tiene Pedri como ordenador. Son jugadores extraordinarios. Claro, tener a uno de los mejores 3-9 del mundo, pues te ayuda mucho cuando tiene las pelotas que lograron filtrarle ayer estos dos nuevos monstruos del fútbol español. Dos jugadores que hay algunos que todavía no creen que van a convertirse en auténticos supercrack, pero el tiempo que ha tenido y van a tener, vamos a ver si nos da o no la razón o no la quita. Dos supercracks, estos chicos, Gavi, Pedri, con la edad que tienen y el fútbol que les falta, espérense. Y a Xavi, que bueno, porque le dieron el tiempo necesario, con las contrataciones y la reacción, después de tener un equipo de época, era muy difícil encontrar otra generación, porque se va a comparar siempre a Messi con este, al otro con el otro, que sigue a la hora de irse de Busquets, que no, pero el Xavi mantiene su estilo, su idea, y ayer hizo un partido extraordinario. El segundo gol del Barcelona es una obra de arte colectiva. Atención, porque lo más importante es que este equipo, que parecía resquebrajado, que muchos criticaban y que no le estaban dando el tiempo necesario y que creen que en el fútbol, después de un triunfo, va a seguir después una colectividad y va a seguir el triunfo. No, todos los equipos pasan, o selecciones pasan sus épocas. Y el Barcelona fue el mejor equipo de una década, con jugadores extraordinarios y con un fútbol que cambió, revolucionó lo que veníamos viendo, y lo consiguieron, lo ganaron todo. Ahora, claro, reestructurar, rearmar, recontratar, darle el chance a las nuevas caras del fútbol español, eso lleva un tiempo, y yo creo que este equipo va madurando. No va a ganar la Champions este año, seguro, pero cuidado, porque el Barça viene de menos a más. Bueno, muy bien. Segurísimo. Vamos a revisar la agenda. Vamos a. Yo sé que regresaremos sobre este debate porque han quedado muchas cosas en el tintero. Vamos a la agenda de esta semana. Una semana en la que hay Copa de Italia, en la que hay Copa FA, en la que hay Supercopa de Italia. El Inter, el equipo más importante de Italia, juega contra su vecino, el Milán. Creo que hay otros compromisos esta semana. También hay Copa del Rey. Bueno, ahí están ustedes viendo un poco de todo lo que hay. Y también arranca el eliminatorio mundialista sub-20 en Sudamérica esta misma semana. Ah, también la Supercopa de Argentina. Mire, señor Arias, Boca Juniors contra Racing Club. Sí, de las copitas de leche de las que se enorgullecen. Está bien, que la disfruten. Bueno. Antes de irnos, una efeméride. Solo vamos a ver una en un día como hoy. Señor, sí, bueno, 1966.
Exacto, el Alianza, este equipo, el Alianza vestido de celeste, con Hermosía, Guido, Conejo Líbano, ahí está Sepúlveda marcando al Rey Pelé. El Alianza le ganó al Santos 2-1 en un estadio entonces llamado Flor Blanca, llenísimo, repleto, con Raúl Magaña, ahí vestido de negro, con su gorrita, con Chamba Mariona, con el Príncipe Ruano marcando al Rey Pelé. Este fue el penal, el único gol de Pelé en ese partido. Luego iba a ganar el Alianza con goles de la Bruja Verón y de Ricardo Sepúlveda en los últimos minutos. Pero fue histórico, todavía recordado, todavía citado, todavía celebrado. Ahora el Rey Pelé ya no está con nosotros. Ver imágenes, esas fotos que quedaron de un partido que para mí inauguró la pasión aliancista en este país. Bueno, muy bien. Formidable. Pues nada, es lo que teníamos para esta emisión. Teníamos más contenido, pero la verdad, pues ya agotamos, creo yo, los principales puntos. La discusión se puso interesante y estoy seguro que mañana habrá más y mejor contenido que discutir, que analizar con los colegas en el Gráfico TV. De parte de Eugenio Calderón, del señor Bruno Porcio, del señor Rodrigo Árez y de un servidor de ustedes, Cristian Vialte, y de todo el equipo que produce este espacio. Muchas gracias y que pasen una feliz noche de lunes.